una suerte. Espero no cerrar el debate, no. La suerte de cerrar el debate lo tienen otros, que en este caso no soy yo. Lo que es una suerte tener 3 minutos más que el resto, espero poderlos tener yo también para defenderme de aquello que se me ha dicho, que es con los que ha contado el señor Sémper en toda su intervención. Ponía de usted de ejemplo que el Estado español, o si el Estado español y la democracia española o el sistema democrático español es uno de los que, sí, occidental, podría ser. Yo le digo, sufrimos al Estado español y ayer mismo, si quieres se lo paso, aparecía un artículo en prensa en el que se decía que el Estado español estaba entre los últimos en libertades. Y estaba entre los últimos en libertades y se lo explico, porque es de los pocos, junto con Azerbaiyán y otros grandes países de su modelo, que, como también sí, Arabia Saudí, que no dejan a las autoridades internacionales hacer una revisión de cuáles son sus datos a la hora de hablar de libertad. Y ahí se hace una revisión tanto de los juicios, periódicos abiertos, cierres de periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso el Estado español nunca lo ha permitido hacer, nunca. Eso es la democracia made in Spain, ese es su modelo. Con lo cual, a partir de ahí, no se preocupe, si quiere ya le paso el artículo. Lo que veníamos hoy a plantear, más allá de la ridiculización sobre el discurso o sobre mi persona que se ha podido hacer hoy por parte de algunos portavoces, lo que se quería plantear eran varios puntos que nos parecían importantes. Uno, que es la necesidad de un mayor control de lo público por parte de las instituciones. Ahí no podemos estar de acuerdo con el señor Maneiro, ya que lo que pretende es la despolitización total de la administración pública. Es convertir a todo el mundo en meros gestores. Euskal Herria Bildu no pretende eso, todo lo contrario, sino aumentar el control que debe existir sobre las instituciones por parte de los partidos políticos, que somos quienes, en definitiva, representamos de una manera, en este caso la representativa, a la ciudadanía. Existen multitud de otras maneras para representar a la ciudadanía, como es la asamblearia, que es otro modelo que es compatible también con la democracia representativa, tan compatible como lo son otros modelos representativos. Otro de los puntos que queríamos traer hoy era el de abrir los espacios de participación a la ciudadanía, es decir, todo aquello que se le ha robado, todos los derechos y todos los espacios que han sido robados a la ciudadanía por parte de los intereses económico-financieros, que son los que se ven beneficiados, gracias a todos ustedes, a la hora de acceder al dinero público, recuperarlo para la ciudadanía. Ustedes han vendido la administración pública. Todos ustedes la han vendido, la han subastado y la han regalado a su gente, a sus amigos, a la gente de sus partidos, a la gente cercana a sus partidos. Todos ellos son los que se han visto beneficiados del mayor robo y del mayor expolio cometido, que es el de las privatizaciones de lo público. También pretendíamos traer a este debate la necesidad de sacar de los órganos de decisión pública los intereses de los lobbies económico-financieros. Y se vuelve a ver, cuando se plantean este tipo de medidas, ustedes responden a una y responden fortaleciendo o intentando hacer fortalecer de esta manera el propio sistema, no cuestionando el modelo. Ustedes, por cierto, los socialistas, dejaron la ideología, se la dejaron apartada hace 30 años y ahora mismo ya representan directamente aquello que es el partido sin ideología, que se mueve en un espacio bastante tenue entre lo que pueda ser el liberalismo y la democracia cristiana. Pero es que ustedes no encuentran su espacio, porque de izquierda no les queda absolutamente nada. Y esa pérdida de ideología es lo que les hace ir dando tumbos y aceptar, uno, el sistema y aceptar que sea la propia ciudadanía la que se vea empobrecida con sus políticas. Me decían también, a ver si había recogido bien las palabras de mis compañeros de bancada, pues así también funcionamos en Euskal Herria Bildu, y esa es la diferencia. Podemos ser, si lo quieren llamar así, voceros de la ciudadanía, incluso voceros de grupo. Lo que no somos es voceros ni de bancos, ni de empresas, ni de aquellos que pretenden seguir empobreciendo a la ciudadanía.
Todos ustedes sí lo son. Y esa es la gran diferencia entre Euskal Herria Bildu y el resto de ustedes. Y a eso me refería cuando existe una gran coalición que sí que es alternativa, mientras que ninguno de ustedes podrán serlo, ya que no se cuestionan ni mucho menos el modelo. Se hablaba también que desde el Estado español se estaba haciendo una tramitación de no sé cuántas leyes. Claro, el problema es que lo que no se dice es cuántos años se lleva para tramitar esas leyes. Se llevan 2 años en las que el Partido Popular lo que está haciendo es decir que va a hacer y no hacer absolutamente nada, porque no le interesa, porque todos los casos, o la mayoría, casi el 80% de los casos que van saliendo, pertenecen al Partido Popular. La corrupción es interna, es intrínseca a su partido. Por una razón, defienden los intereses de aquellos que están ocupando los espacios de decisión pública. Defienden los intereses de esa minoría privilegiada. También se nos decía que nunca podríamos llegar a un acuerdo con que desde el Partido Socialista de Euskadi nunca se podría llegar a un acuerdo con Euskal Herria Bildu debido, digamos, a cuál es su suelo ético, dónde ponen ustedes su suelo ético. Nosotros tenemos muy claro dónde ponemos nosotros su suelo ético. Lo ponemos a 2 metros bajo tierra y lleno de cal. Ese es su suelo ético y esa es la ética que ustedes representan. Y para terminar, decir que cuando nos comparamos permanentemente con España, lo que estamos haciendo es compararnos directamente con los perdedores. Directamente. España no es algo con lo que podamos compararnos o no debiéramos compararnos. España no debería ser el modelo para decir aquí existe menos corrupción que en el Estado español. No es ponernos medallas, todo lo contrario. Aceptar eso es directamente decir que en todos los casos en los que vamos a tratar la corrupción se va a tratar de la misma manera, que no es otra que la de esconderla. Y ya siento yo no haber sido o no ser de la altura para hablar sobre este tema. Le pediría también que a su grupo, que la próxima vez que salgamos a hablar de algo importante, por lo menos salga un portavoz vizcaíno o alguien de los que manda. Por lo menos podría ser alguien de Confebask o directamente Josu Jon Imaz y arreglamos todo. Eskerrik asko, López de Munean jauna. Eusko Abertzaleak taldearen ordezkaria.